Y buenas a todos y a todas, soy Pomanzana. Estamos hoy en el juego, podríamos llamarlo simulador de cagar desde un balcón. El lluvia shitter, el shitter lluvia, el raining shitter o el shitter raining. Antes de empezar, os quería proponer un reto como se hacía, como se hizo hace tiempo, de llegar a 300 likes, ¿vale? O sea, que manita para arriba y dale de mandanga. Bien, como veis aquí las imágenes que tenemos en pantalla, es un tío que le entra un apretón, que se está cagando, tiene ganas de ir a soltar el zuruyaco. Y bueno, llega a la puerta. Curiosamente, el lavabo está encima de una... arriba del edificio, y se le rompe el pomo de la puerta. Entonces, ¿qué hace? Mira hacia abajo y dice: prepararos que me voy a cagar encima vuestro. Y el juego consiste en esto: en cagarse encima de la gente. Sí, es un juego muy instructivo, el cual vamos a jugar ahora mismo. Go Pop. Bien, el tío está aquí con todo el apretón, ¿vale? Vamos a soltar el zurullo en 3, 2, 1. ¡Zurullo va! Ahí, le hemos dado en todo el coche, en todo el capo del coche. Y, madre mía, se ha cargado. Buah, 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 buah. Percance, percance, no se ve nada, no se ve nada, mierda. Se ha quedado el zurullo debajo del coche y toda la gente empieza a morir. El tío, y con todo el apretón, todo el apretón en la barriga, la verdad es que eso suele pasar bastante. De nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Segundo intento, next round. Ahí va el zurullaco y... rebota contra el suelo, pasará por encima del coche. ¿Le ha dado el coche? Guau, 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 toda la gente... la gente corre desfavorida. Vale, vale, el coche sigue atropellando. Se está cebando con el del smoking. Se caen las farolas en medio de la calle. La gente cae. Estos han muerto. Unos han muerto por el impacto brutal de la mierda. Otros han muerto por la olor. Pero vamos, que la calle ha quedado más desierta que otra cosa. Bien, estamos ya en el tercer intento. Tenemos ya dinero para gastar. Tenemos aquí un chili. Vamos a gastarlo en el chili. A ver qué mierda sale con el chili. Vamos a probar. Y ahí va. Ahí va. Chili shit. Chili shit. Y... atención, este ha reparado. Se desencadena el horror, la tragedia en medio de la calle de la... ¿cómo vamos a poner? Shit Street. Shit Street. Reiniciamos. Ahora vamos a probar con una hamburguesa. Venga. Tira la shit hamburguesa. La burger shit. Ahí va, ahí va, ahí va. Encima del autobús, autobús. Uy, no, no le da, no le da, no le da. Le va a caer al del traje. ¡Y! Corren, corren, corren. Se cae uno, se cae otro. Bien, bien. Yo creo que lo mejor es darle en medio de la calle, en un autobús o algo, para hacer que se vaya y atropelle a media calle, vale. Tenemos ahora el cotton candy. Dice que hace nuestra poop, que es nuestro zurullo, más ligero. Vamos a probarlo. Venga, dale ahí, ligero. Pa, 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 encima del autobús, encima del autobús. No, 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 no. Uy, casi le cae en la cabeza. Casi le cae en la cabeza. Uy, a la comida. Corren, corren. Siempre se monta el percal en un sitio y se caen todos. Bueno, se sigue cayendo la gente, avalancha aquí. Ha sonado males. Tenemos aquí el big burrito. Makes your poop larger. O sea, nos hace la shit more larger, que significa que la hace más grande. Tenemos, esto creo que son poderes. Voy a poner el chicken también. Venga, todos ahí. Dale al zurullo, Ramón. ¡Dios! ¡Si es enorme! ¡Si es enorme! ¡Si es más grande que una persona! ¡Mira cómo rebota! Se ha ido a la otra acera, tío. Uy, qué fracaso de shit este, ¿eh? Uno, bueno, aquí resbalan, pero fracaso, vamos a repetir. Si os fijáis en la cara del tío, está diciendo: date prisa que se me escapa el zurullo. Con pelos en el pecho. Venga, vamos a poner esto. Dice que este hace rebotar la shit more alto. Dale. Dale, José Antonio. Y ahí va. Dios, es que es enorme, fijaros en el tamaño que tiene esto. Buah, rebota, rebota contra el paraguas. Ya ves que se rebota contra el paraguas. Fatal, fatal. Tengo que intentar que caiga encima de un autobús. Buah, me he pasado de fuerza. Repetimos, repetimos. Tengo que... por la mitad yo creo que está bien. Y... ahí, perfecto, 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 perfecto. Sí, esa es buena, esa es buena. En toda la farola se la come el autobús. Se la come el autobús, descarrila. Míralo. Buah, 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 qué percance, accidente. Accidente, buah, no se ve nada, se ha metido debajo el coche. Como si fuera una pelota. El autobús ha descarrilado y ha dejado ahí... dos autobuses, dos han descarrilado y han dejado ahí trágico y muerte. Vale, vamos a meterle la leche. Your poop leaves big splatters. Dice que creo que eso significa que hace saltos mayores. Venga, dale ahí al manubrio, toma. Y encima del autobús, sí, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Vamos!
Perfecto, le ha dado encima de autobús. El autobús se sale de la carretera y se lleva a toda la gente. Lo que molaría es que se llevara a la gente de una acera y de la otra acera. Voy a intentar a ver si se puede. Y ya por último, pues no le puedo dar. Así, al maíz. Tira el maíz y... con tropezones de color amarillo. Qué asco, tío, qué juegos, qué juegos, en serio. Ahí, 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 esa buena, el autobús ha hecho de puente. Lolo, me ha ido al callejón, tío. Me ha ido al callejón, mira la gente cómo corre. Bueno, sí. Es una calle bastante transitada. ¿Os imagináis que le dice a un pájaro? A ver, me voy a esperar a que pase otro pájaro. Ahí, ahí va, pájaro. ¡Oh, qué cabrón! Ha desviado la trayectoria de la shit. Toma. Le doy al autobús. ¿Dónde va? Que me llega a mí. Que me llega a mí. Buah, el toldo este. La pérgola. Fallo. ¡Mierda va! El bus. Ahora tiene que rebotar abajo a la gente. Dios, es que los autobuses hacen daño, tío. Esa es buena. Esa es buena. Pum. Al autobús. La ha parado con el pecho, chaval. Ha parado una shit con el pecho. Se lo ha comido. Ponía in the mouth. Se ha comido la mierda, tío. Bueno, si os ha gustado el juego, solo tenéis que darle un like, como os he dicho en el principio. Y nada más, si nos ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos para que siempre vigilen y miren arriba antes de cruzar la calle, que no les caiga una mierda. Y nada, si no estás suscrito, te suscribes para más mandanga. Nos vemos en la próxima. Adiós.